En el Congreso de Tucumán de 1816, que este año justamente estamos conmemorando su bicentenario, tiene que ver con la declaración de la independencia de lo que entonces se reconocía como las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? En primer lugar, tenemos que hablar, ¿no?, de que en ese momento no existía todavía la nación argentina tal como está constituida actualmente, ¿no? Y por otro lado, algunos de los objetivos que se planteaba este Congreso de Tucumán, por lo cual tampoco van a participar muchas de las provincias que actualmente forman nuestro país, ¿no?, en algunos casos porque todavía no están constituidas como tal, y en otro caso pues estaban en disidencia justamente con este Congreso, que de algún modo estaba liderado por la provincia de Buenos Aires, ¿no?, y que tenía todo una impronta política de corte centralista, podríamos mencionar, ¿no? Los objetivos que, entre tantos, podríamos mencionar de este Congreso de Tucumán, en primer lugar, era declarar la independencia. Una cuestión que los anteriores gobiernos patrios, podríamos decir, desde el 25 de mayo de 1810, que se genera la primera junta, no habían podido lograr. La famosa Liga de los Pueblos Libres, que nucleaba a estas seis provincias, ¿no?, Entre Ríos, a Corrientes, a Córdoba, la Banda Oriental, Misiones y Santa Fe, no participó del Congreso de Tucumán por las diferencias que había, primero en la forma de gobierno que se pretendía, ¿no? En Buenos Aires era más proclives a una monarquía, y eso lo podemos visualizar en lo que fue la fallida constitución de 1819, que aspiraba a un régimen monárquico, ¿no? Por otro lado, Artigas, ¿no?, y lo que es la Liga de los Pueblos Libres, había enviado con, justamente diputados, ¿no?, a este Congreso, pero que habían sido demorados, ¿no?, incluso apresados, por estas ideas que estábamos mencionando hoy, ¿no?, por las ideas republicanas, representativas, federal, que proponían las provincias, ¿no?, y que no eran muy tenidas en cuenta por Buenos Aires, ¿no?, y que Buenos Aires justamente también imponía esta forma de detentar el poder a lo que eran las provincias que en ese momento formaron el Congreso de Tucumán. El legado de la actualidad, tanto del Congreso de Tucumán de 1816 como el Congreso de Oriente del 29 de junio de 1815, formado acá por la Liga de los Pueblos Libres en Concepción del Uruguay, tienen como legado varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, es que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? El pueblo pasa a ser una figura principal en todos estos actos, ¿no?, con sus diversas variantes, ¿no?, y en el cual cada sector formó parte de estos procesos que se estaban viviendo, ¿no?, a partir de 1810 con la Revolución de Mayo. Por pueblo, obviamente, que entendemos a labradores, peones, jornaleros, los mismos esclavos que formaron parte de esos procesos, ¿no?, y que como tal, una tarea del historiador es justamente visibilizar, ¿no?, los distintos actores que formaron parte de este proceso revolucionario e independentista, ¿no?